wonderful world. Buenos días, familia Spanglish. Ups. Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están, familia Spanglish? Hoy es el último día del mes, del año de 2019. Hola, Kelly. ¿Cómo están, familia Spanglish? Estamos en la línea de In-N-Out porque yo y Kelly vamos a comer In-N-Out porque hoy es el 31 de diciembre y las otras niñas andan en el cine con mi hermana porque fueron a ver Star Wars y yo no puedo ir al cine porque tengo un niñito ahí atrás. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ese niño a mí no me deja ir al cine. Entonces yo no puedo ir al cine. Entonces mi hermana va con ellas. Me hace el favor de llevarlas y las pues andan en el cine. Y hoy yo y Kaeli no quiso ir ella. Entonces se quedó conmigo. Vamos a comer algo y después vamos a ir a la tienda de TJ Maxx antes que nos vayamos para San José a celebrar el año nuevo allá. Entonces ustedes van a venir con nosotros, ¿verdad, Kaeli? Yeah. What's the beef, dude? What's the beef? What's happening? Yeah. Maybe he's hot. Yeah. Maybe he's hot. Pero sí, familia Spanglish, sigan con nosotros. Bye. Ok, familia Spanglish, aquí está nuestro In-N-Out. Y agarramos una plain cheeseburger para la Kaeli y yo agarré un number 2 con light onions, las 2 fries y acá está la soda y la limonada de Kaeli. Y miren a Matías. ¡Matías! Look. Ok, vamos a comer, ¿verdad, Kaeli? Yep. Ok. ¿Qué hicieron? Pero es New Year's Eve. Déjenme saber abajito qué hicieron para su New Year's Eve. Yep, comment down below. Uh-huh. Bye, bye, bye. Quiero saber qué hicieron en familia. Si hicieron algo con sus hijos o con la familia. Porque yo siempre trato de ver qué puedo hacer con mi familia porque pues yo no salgo. Entonces como que quiero hacer algo con mi familia. Entonces déjenme saber abajito qué hicieron ustedes. Yep. Familia Spanglish, ya salimos de TJ Maxx. Casi no había nada bueno. Oh, I should show you guys lo que compré en TJ Maxx. Pero es que dos cosas las tengo envueltas. Porque es una... como una tacita. No es tacita, es un... una pot para una planta. Entonces compré una pot y compré un frame para poner unas fotos. Y lo demás fueron como unas cositas chiquitas. Pero eso es todo. Y después Kaeli me hizo que la llevara a Joanne. Porque compró unas cosas para pintar. Y enséñales lo que compraste. Primero dijo que ella iba a comprar las cosas. Que ella las iba a ir a comprar. Que yo la llevara a la tienda. Y que ya iba a comprar sus cosas. Pero ¿quién terminó pagando? Mí. Ok. Pero miren lo que compró. Lo que yo le compré. Agarró unas brochas para pintar. Este es un paquete de 15 brochas. Y la muchacha nos dijo que estas brochas son buenas, pero que no use pintura de aceite porque pues las friega o... ya no van a servir las brochitas. Son puras pinturas acrylic. ¿Y qué otra? Watercolor. O water-based, dijo. ¿Qué más? Then I got a heart canvas. Compró un canvas de corazón para hacerme una pintura mía ahí. Yeah. La next Bob Ross. Yeah. Este platito para echar la pintura porque Kaeli es muy, muy messy cuando pinta. Muy,
pinturas por todos lados en el baño, me hace un desastre. Si me ven que estoy viendo así, es que ya estamos parqueadas afuera de el cine, que esperando que salgan pues mi hermana con mis chiquillas, a ver si ya salen. Ok, síguele, apúrate. Y después compró 10. Había un especial que habían compras 10 pinturas por $10. Entonces compró este, que el color es apple red. Apple red. Rojo. Rojo manzana. Rojo manzana. Manzana rojo. Very good. Y después compró orange. Naranja. Good job. Después compró yellow. No, este se llama yellow. Yellow. ¿Cómo se dice en español? Yellow se dice amarillo. Amarillo. And then I have compró lime green. Green. Okay, come on. Green. Verde lima. And then blue, which is azul. Light blue, azul ligero. Azul. And then I have purple. Y morado. Violet, pansy. And then I have pink. Y pink, rosita. Pink, pink. Rosa bebé. Rosa bebé. And then negro. Black. Y blanco. White. And then, oh my god, todavía hay más. Shimmery brown. Y compró este cafecito que se llama bronze. Bronce. Pero sí, solo ahí fuimos para perder tiempo esperando que salga mi hermana y las niñas. Pero sí, miren, para que vean. Aquí estamos de frentecito del AMC Theaters. Por esas puertas van a salir ellas. Se las vamos a esperar. Ojalá que no se tarden. Ya vienen. A ver si las puedo agarrar. Allá vienen, mírenlas. Ahí viene la Pita, la Piri. Where's Isla? Ahí viene la Isla, ahí vienen, mírenlas. Ya salieron, tuvimos aquí como unos 30 minutes. Hi, how was it? Good, I didn't fall asleep. Where's your bow? It was right here. I didn't fall asleep. Why not? Because I was on fire. Huh? I was on fire. Did you like it? Yeah. Come on, let's go. How was it, guys? It was good. Yeah. I liked it. I like that. I almost cried. And we thought you got me. I was like, you're the best actor. It was good? Yeah, I cried. I mean, yeah, I almost cried. What happened? I brought Coke. Your Chewbacca almost made me cry. Oh. Me hizo, oh. No. He got on his knees. Como le hizo. There's a gym. We gotta go there tomorrow morning. Wow, fancy. Mira, Piri, Piri. You come and get your water. Oh, agarraste vasito y agarra agua. Wow. Welcome to our crib. Hey, familia Spanglish. Acabamos de llegar a nuestro hotel. Super fancy. Es muy moderno este hotel. Se los vamos a enseñar, ¿ok? Esa es la puerta. Este es el espejo. Y aquí estoy yo. Bam, bam. Yeah, right. Un espejo grandote. Después está esta puerta aquí. Y es el baño. Miren. Miren el toilet. That's the light. A ver. Aquí es el toilet. Ok. Miren esta shower. Wow. Super big. Wow, miren. What? You can press turn it. Turn that light on. Turn it off. One, the second one. Watch. Oh my god. This is so cute. Somebody's knocking. Espérense. I'm going to fancy. Is it the face? Yeah.
Wow, okay. Sigamos con el tour. Después ya sale en el baño y ahorita la Pita nos enseñó que esto es una puerta. A ver. Wow, miren, es una puerta de espejo. Wow. Yeah, look it. Push it back. Super fancy. Después aquí tenemos como esta estación, como un closet. Y tenemos pues la cafetera, el botecito para el hielo. Entonces tenemos esto aquí y es una safe moderna. Nunca la había visto así. Y luego aquí abajo es la refrigeradora. ¡Wow! Y después aquí tenemos las dos camas queens. Y la televisión. Se apagaron las luces porque son sensor. Y nuestro view. Look at our view. We have the street view. No, look at it. It's actually kind of pretty. Mommy, this is Let's why I found the light No. App. So Mommy, cool, man. Like, here, there's like a button. You press it. Turn Se apagó otra vez. You don't turn it off. So, sí, familia Spanglish, aquí está nuestro room tour for the night. No, look at me, look yes, at me, yeah. Aquí vamos a dormir una noche. Yeah, one night. Para celebrar el año nuevo. Guys, look it, look it. Look at me. Look at me. A ver, let's see. Move on the bed. Move on the bed. Let's see. That bed. No, go on that bed. No, we can't. Ready? Go. Let me go, let me go. Ready? Yeah. Take your shoes off. Dad! 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 Okay, ready? Yep. Look. 3, 2, 1. Oh. Did you hear yourself? Yeah. What are you doing? Eating. No. No. I'm gonna pick it up. Matias, jump, 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 jump. Jump, jump, jump. Jump on the bed, Matias. La familia Spanglish. Give him the other one. Give him the curling iron. Look, this one. Kylie se va a estirar el pelo y Matías quiere la estiradora. Pero ya estamos en el ya sabían que estábamos en el hotel. Acabamos de llegar porque fuimos a tuve que ir a la Target a comprar leche para Matías y después fuimos a comer. Fuimos a Rubio's y yo comí una quesadilla. Estaba buena, buena. Y ahorita ya llegamos al hotel, estamos esperando porque vamos a ir a recibir el año nuevo en iglesia. Así nos vamos a pasar el año nuevo, vamos a ir a la iglesia con mi tía. Entonces, les quería decir que yo no sé si ustedes tienen hijas, pero mi islita está súper adicta a estas monas que se llaman LOLs. Está súper adicta. So, siempre que vamos a la Target, me dice, mami, que pasemos por la área de los juguetes donde están las LOLs. Y esta vez que fuimos, encontró la nueva serie de estas LOLs. Miren, estas que vienen como en cajita y viene como la monita. Y de esas vienen como unos accesorios y cuando la abre la casita, es como que puede jugar adentro de ellas. Entonces encontró esta nueva, que es de la serie 2. Ella tiene varias de la serie 1, pero encontró estas. Y esta es la Bomb Bomb. Me dicen que se llama Bomb Bomb. Y después le digo, mira, esta está super cute. Y yo la quiero, mami, yo quiero las dos. Entonces tía ya tiene dinero allá en la casa. Y me va a pagar. Y compró esta, mira, esta se me hizo super cute. Y esta viene como con un carrito grande, un carrito chiquito, la monita y muchos accesorios. Pero yo no sé ustedes, esa niña está como adicta a estas monas. Cada vez que vamos, quiere una, las busca, sabe cuáles son las nuevas. Tiene bien muchas. Un día les voy a hacer un haul o les voy a enseñar cómo las tiene ya en la casa. Pero sí, ahora me voy a poner a editar un poquito este video para que esté listo con ustedes. Y más tarde, les sigo grabando. Bye, familia. ¿Puedes mostrarles esto?
Yes, I did. I showed them, told them that you're addicted to them. I want them to watch me open them. Oh no, you're gonna waste the battery. Did it even hang up? No, it's recording. I knew it. Mommy, please. Tell them how addicted to you are, or addicted you are to those. How much do I even have now? You have a lot. You even have boys. I have boy guys. When they get out, I need to buy them. Yeah. Guys, so I want you guys to watch me open them. But my mommy say, no, you can't. Open my because, yeah, you know what? Okay, say bye. Hola familia Spanglish, feliz, feliz año nuevo, ya son más de las 12 en este video, entonces les quiero desear un feliz, feliz año de nuevo, que Diosito me los bendiga, que Diosito me les dé el mejor año 2020 que les pueda dar, que todos sus deseos, todas sus promesas, todas sus metas que hicieron para el 2020 se les haga realidad y las puedan cumplir. Estoy metida en el baño porque pues no quiero que las niñas me oigan porque todavía están despiertas porque acabamos de llegar de la iglesia. Pero les quería venir a decir aquí que estoy muy agradecida con ustedes, con todas ustedes que siempre están al pendiente de mí, me mandan mensajitos en Instagram y siempre están orando por mí y siempre por mí, por mis hijos, siempre nos mandan bendiciones y que mucha, mucha buena vibra. Les quiero dar las gracias porque por ustedes aquí estoy yo. Yo sé que este año fue un año muy, muy difícil para mí y mi familia porque perdimos a una gran parte de nuestra familia. Pero también con esa pérdida yo me di cuenta de tanta fuerza que mi cuerpo podía y tanta fuerza que yo no sabía que yo tenía en mí. Tuve que pasar por muchas batallas y les doy gracias a Dios porque aquí estoy firme y sacando a mi familia adelante. Sí me cuesta mucho, a veces tengo mis días que quiero estar acostada y llorando, pero Dios siempre me saca de ahí, me agarra de la mano y me saca y sigo adelante. Les voy a hacer un video, le quería hacer un video hablando de pues todo lo bueno que me pasó en el 2019, porque también no solo me quiero enfocar en la tragedia que tuvimos en nuestra familia, pero porque también cosas buenas me pasaron. Les quería hacer ese video antes que se acabara el año, pero no pude, pero les prometo que ese video lo van a tener muy pronto. También no lo quise grabar porque como las niñas están de vacaciones, no quiero que me oigan hablando de, pues como de mis sentimientos, porque yo trato de ser la más positiva que puedo con ellas, estar felices con ellas, como no enseñar mi tristeza con ellas. Entonces por eso me he aguantado un poquito en hacer ese video. Pero ya que ellas regresen a clases, que ya es muy pronto, yo les voy a traer ese video. Ojalá, ojalá que me apoyen en él. Pero sí, familia Spanglish, aquí se va a terminar el último vlog del 2019. Que Diosito me los bendiga, como siempre les digo. Los quiero mucho, las quiero mucho. Que me las cuide donde quiera que estén, me las proteja. Y nos miremos en el próximo video en el 2020. Las quiero mucho, muchas bendiciones. Que Diosito me las cuide. Y sigamos para adelante con mucha positividad.